Ahora en compañía de Yendrick y Ruiz González, pues como siempre en la previa, todo Deporte Noticias. Yendrick, bueno, pues importante lo que es la vuelta, lo soñaron, entraron por invitación y pues hoy están cerca de una final soñada. Sí, como dices, entramos por invitación, pero gracias a Dios las cosas han salido bien, el grupo ha trabajado bien, ha trabajado muy serio y hoy estamos disputando grandes cosas. Sabemos lo que nos jugamos el día miércoles, entonces tenemos que estar muy concentrados porque queremos llegar a la final de CONCACHAMPIONS. ¿Cuánto influye lo que el director técnico Mauricio Wright les infunde? Él jugó pues no solo torneos de esta naturaleza, sino la Champions y demás. Eso es importante, gente. Sí, es importante la experiencia que tiene Mauricio. De verdad que por ahí la transmite muy seguido. Entonces, para nosotros es bastante bueno saber que contamos con ese respaldo, que ya ha vivido muchas de estas cosas y que sabe cómo manejarlas. Entonces, él nos habla, nos aconseja cómo podemos manejar a nosotros también. Entonces es importante para nosotros. La dirigencia del América acordó poner los boletos en 50 pesos mexicanos, que en este caso vienen siendo unos 2.700 colones, lo cual pues hace vaticinar que habrá un lleno total. Eso influye positivamente para jugar con un estadio totalmente en contra. Sí, pero bueno, ¿quién no le gusta jugar en un estadio lleno, verdad? Como dije anteriormente a varios de tus colegas, El público vive su fiesta, vive lo de ellos. Nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer lo de nosotros. Entonces va a estar, si se llena va a ser espectacular, y si no, sabemos la capacidad que tiene ese estadio, entonces se va a jugar a estadio con bastante gente. Una mesa de billar que por demás también influye positivamente para la práctica del buen fútbol. Sí, sí, de verdad, sabemos lo que es el estadio. Yo no he tenido la oportunidad de jugar, pero eres compañero sí, entonces ya todo eso se ha comentado. Entonces tratar de hacer un buen espectáculo y poder llevarnos a la clasificación para Costa Rica. ¿Se la creen? ¿Ya dimensionan lo que están a punto de lograr? Sí, de verdad hemos reflexionado bastante en lo que estamos. Es algo histórico para Herediano, para nosotros mismos. Entonces sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para no dejarla pasar. ¡Qué pecado, qué pecado! Pero qué pecado, qué pecado.